Bueno, vos sabés que cuando arreglaste venir a San Lorenzo, no sé si por ahí te enteraste, pero hubo un hincha de Gimnasia que hizo un video con jugadas tuyas y por todas las redes sociales lo distribuyó entre los hinchas de San Lorenzo, corrió por todos lados, lo que se representaba y como mostrando que te teníamos que tener paciencia para mostrar lo que eras, ¿no? Lo que metías, lo que le dabas a Gimnasia. Por ahí uno desconfiaba porque decía, bueno, una cosa es con Gimnasia que nació ahí, que se hizo ahí, y otra cosa con San Lorenzo. Hoy me parece que queda claro que estás pasando por ese momento en que te mostraba el video, ¿no? El momento donde la gente cada vez que haces una intervención siente que sos el jugador. Sí, ¿qué tal? La verdad que sí, la verdad que encontré una regularidad que estaba buscando. Uno quería volver a encontrar el nivel que pudo mostrar en Gimnasia, en donde me fue realmente muy bien. Y creo que necesitaba yo a mí mismo y se habían creado muchas expectativas en cuanto a mi llegada. Creo que estoy pasando un gran momento. Creo que uno ya está acomodado en lo que es el club, sabe las exigencias, sabe a lo que pelea San Lorenzo. La verdad que estoy muy contento, y la verdad que hay que seguir mejorando, hay que seguir entrenando cada día, para seguir respondiendo, para tener una regularidad y para sostener el nivel que me llevó a encontrarme con mi mejor versión. Hoy por hoy estás pasando por un momento espectacular, son todas rosas, la gente aplaude, la gente apoya. Cuando las cosas no venían bien, ¿en quién te apoyabas? ¿Con quién conversabas? ¿Con quién, más allá de los compañeros, obviamente? Sin duda que siempre mis compañeros han confiado muchísimo en uno también. Los cuerpos técnicos que han estado también a uno le han dado confianza y le han dado protagonismo. Era consciente de que yo no estaba en mi mejor forma y no podía, quería demostrar, pero no, el fútbol es así, son momentos. Y la verdad que hoy me encuentro en un momento muy importante en mi vida. La verdad que cuando las cosas no salían, uno se apoya en los amigos, se apoya en la familia, en mi señora que está todos los días en mi casa. Y la verdad que uno se rodea de gente buena, sana, que siempre le tira para adelante y le da el empujón para que después adentro de la cancha salgan las cosas. La gente un poco se olvida, ¿no? Que el jugador sigue siendo una persona cuando sale de la cancha, ¿no? Cuando llegás a tu casa, cuando querés ir a un restaurante con tu señora y a veces tener cierta privacidad. ¿Esto lo aísla más al jugador? No sé si tan así. Obvio que somos seres humanos y por ahí se confunde en lo que es jugador. Se piensa que somos extraterrestres y la verdad que no. Somos personas como cualquier otra. Somos seres humanos que nos podemos confundir, nos podemos equivocar, pero siempre de buena manera y siempre tratando de seguir metiéndole, de seguir demostrando. La vida es así y la verdad que hay que disfrutar estos momentos porque son pocos los momentos en el fútbol que se pueden disfrutar. Entonces hay que disfrutarlo mucho, lo estoy disfrutando, la verdad que estoy feliz de estar acá, estoy feliz del momento que está pasando el equipo. Eso la verdad que te dan ganas de venir a entrenar todos los días, espectacular, porque el grupo humano que hay es impresionante. La unión que hay inmensa y eso se ve reflejado dentro de la cancha en que estamos en tres competiciones y eso es importante. Entonces, todo ese combo hace que uno disfrute mucho. Contame cómo fue esa experiencia. Acá durante el Mundial se vio un video donde lo cargabas a ese brasileño, pobre, ¿no? Del 7-0. Pero ¿cómo fue la experiencia de estar en ese lugar, en ese país tan frío, tan distinto, tan raro? A pesar de que tuviste poco. Sí, sin duda que uno tuvo poco, pero le sirvió y de mucho. Ha adquirido experiencia, más allá de que no he jugado bastante. Experiencia a nivel vida, a nivel cultura, a nivel
conocimiento. La verdad que país raro, creo que totalmente una cultura totalmente diferente, uno se tenía que adaptar a las costumbres de ellos, pero justo en el mismo mercado me sale para ir a Italia, que Italia la verdad que es impresionante y es muy similar a lo que es Argentina. Entonces se hizo mucho más llevadero, se hizo espectacular y también había un grupo de argentinos, sudamericanos, entonces eso hace que la convivencia sea mejor aún. Y después lo del video, uno siente el fútbol de esa manera, pero uno también se aisló de eso para no hablar, porque uno quiere que hablen de Franco Musi, de cómo juega el fútbol y no por ahí por un video. Uno no sabía que lo estaban filmando y por ahí los países de afuera, los argentinos mucho no lo quieren y siempre tratan de que a Argentina le vaya mal, y uno siendo argentino, futbolero, la pasión que uno siente, las ganas, un montón de cosas llevaron a que por ahí me exprese así, pero creo que uno vive el fútbol de esa manera y me salió así. ¿Qué te dejó toda esa experiencia en Europa, no? ¿Te abre la cabeza, como todos dicen? Sin duda, sin duda. He crecido muchísimo como jugador por mi paso ahí. Te pulen en todos los detalles, te enseñan un montón de cosas. Y creces también como persona, porque te vas lejos de tu familia, te vas lejos de tus amigos, te vas lejos de tu vida cotidiana, que después creces. Entonces fue muy importante, lo tomo como un paso muy importante en mi carrera. Más allá de que uno fue a buscar una continuidad, que siempre tenés los periodos de adaptación, y yo no lo aguanté, y por eso es que cuando salió lo de San Lorenzo ni lo dudé, quería venir, quería estar acá, y la verdad que fue un paso muy importante venir a esta institución. Bueno, contame cómo se siente dentro de la cancha toda esta explosión que está viviendo la gente de San Lorenzo, que para algunos ya es natural, todas las redes sociales en el mundo mostrando lo que es la hinchada de San Lorenzo. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Como parte de toda esa movida? La verdad que impresionante. La gente de San Lorenzo siempre es fiel seguidora. La verdad que a nosotros dentro de la cancha es un envión que nos dan, que es impresionante. Cada vez que jugamos de local, con el aliento de la gente, siempre sacamos lo que tenemos adentro y tratamos de dar lo mejor. La verdad que es para admirar y para rescatar que la gente de San Lorenzo es impresionante. El otro día el festejo con ustedes fue muy bueno, muy lindo. Además, la gente los recibió de una manera, una comunión increíble acá en al lado de la tribuna. Sin duda, sin duda, sin duda. Era un partido especial para ellos, para nosotros. Era el clásico. Por suerte pudimos ganarlo. Le pudimos dar una alegría a la gente que vino, que copó el estadio. Y el recibimiento fue impresionante cuando salimos a la cancha. Y después la alegría de festejar con ellos fue importante. Pues sabés que el otro día hablábamos en una charla con Torrico, lo que es el gordo Ortigosa hablando dentro de la cancha. Vos lo tenés al lado. Qué lindo que ese gordo. La verdad que sí, siente el fútbol de esa manera. La verdad que nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Y lo quiero mucho. He conocido una gran persona y un jugador de mucha calidad, de mucha inteligencia. Y adentro de la cancha se ordena, se enoja. Pero es así el gordo, la verdad que... Sí, a veces se le cae una puteadita, pero también lo puteamos a él, ¿viste? Como para... para equiparar. No, si adentro de la cancha no pasa nada. Podés tener discusiones, pero es para seguir creciendo y para arreglar lo que por ahí uno ve adentro de la cancha. Lo traemos cuando te le plantaste a Jovi, me asusté. Y bueno, me gusta ese el roce, el quilombo. Pero bueno, una jugada que todos iban a querer pegarle al gordo y al gordito no lo toqué. Y bueno, entonces uno trató de defenderlo, siempre a los compañeros que defenderlo dentro de la cancha, y
me nace ser así, soy así, y se dio una circunstancia del partido, nada más. Bueno, ahora háblame de acá para adelante. ¿Cómo sigue todo esto de tres frentes que todo el mundo dice no se puede aguantar? Tres frentes, tres campeonatos distintos peleando y realmente peleando siendo protagonista. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros nos da cada día más motivación. Estar en tres frentes es impresionante. La verdad que somos el único equipo argentino que está en tres competiciones. Eso es espectacular. Y nosotros vamos a aspirar a poder conseguir todo. Sí, obvio que vamos partido a partido y siempre pensando en conseguir cosas. Y como está funcionando el equipo, como está el grupo, un montón de cosas, necesitamos ganar algo y tenemos que ganar algo. Eso es lo que nosotros pensamos, pero siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo de que tenemos que cada día dar un poco más, seguir y ganando victorias, pero ojalá que podamos conseguir algo. Muchísimas gracias.